vamos a recibir su palabra diciendo: Padre, soy un hombre débil. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Padre, soy un hombre débil, sí, lleno de faltas, en un mundo de maldad, pero sé que tú me guardas, sí, cuidas de estoy confiando en ti.
Gracias, mi hermano y mi hermana. Amén. Amén. Señor Jesús, te damos las gracias porque estamos conscientes, Padre, que en nuestras debilidades estamos esperando solamente en ti, Señor. Estamos confiando solo en ti, Señor. Creemos, Señor, que en un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos van a ser transformados. Pero mientras llegues ahora, danos fuerza, Padre. Danos fe para confiar, Señor. Danos fe para ser fieles a tu palabra, Señor. Y cuando nos sintamos débiles, poder creer que tú estás ahí, Padre. Tú eres el Dios grande, el Dios real y verdadero. El Dios que nos va a dar lo que necesitamos. Te amamos y te bendecimos. Oramos por cada grupo, por cada hermano, por cada hermana que están conectados. Oramos en fe, Padre, creemos en fe que el mismo Dios que está aquí estará con ellos también, Padre. Te damos la honra, te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a abrir la Biblia en 2 de Corintios. Leemos 2 Corintios 8, mi hermano. A ver si encuentro el versículo. Asimismo, hermanos, os sabemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abunda en riqueza de generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, poniéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo también acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Estamos contentos y agradecidos porque tu palabra es viva y eficaz y es más penetrante que toda espada o filo. Señor, te amamos y te bendecimos y te rogamos, Señor, que seas tú bajando, dándonos la fuerza de tu palabra, dándonos la gracia que tú has tenido para con nosotros. Y te lo pedimos, Señor, que esta tarde
sea una tarde de aumento de fe para nuestros corazones. Señor, como tú dijiste, Señor, a Pedro, que iba a ser probados, pero Señor, yo he orado para que tu fe no falte. Señor Jesús, yo creo que muchas veces nosotros estando débiles, tú no estás mirando, Señor. Que estando derrotado, tú nos das fuerza. Y yo eso no teniendo fuerzas para nada, de la nada tú nos das ánimo. Y podemos haber experimentado que realmente tú eres nuestro pastor. Tú eres nuestro verdadero guía, el que nunca nos ha desamparado, el que nunca nos ha dejado. Así que te amamos y te bendecimos y te damos la honra y te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomemos asiento, mi hermano, y esperamos que Dios en su gracia, Dios nos sea ayudándonos. Hay una notita, hermano. Ah, aquí está. Vamos a orar, mi hermano, por la hermana Frecia Ávila de Caldera, que esta tarde están conectados y están con nuestro hermano Leiva y nuestro hermano Santibáñez en ese lugar. Y esperamos que sea una gran bendición. Los hermanos de Lanco también están conectados, los hermanos de Valdivia, el hermano pastor Jorge Barrio de Uruguay, la hermana Invernice también están conectados, mi hermano Meneses también de México y mi hermano Soto que está en Longaví. A ellos todos les deseamos ricas bendiciones. Yo creo que es maravilloso y es hermoso, mi hermano, que podemos estar aquí creyendo esta tarde, que para Dios no hay nada imposible. Dios es el Dios de lo imposible. Dios nunca nos ha dejado. Al salir de reunión, mi hermano le ha entregado un mensaje que se llama Inversiones y que ojalá cada hermano al leerlo pueda comprender y entender que la mejor inversión que podemos hacer es en Cristo. Dice su siervo el profeta, hay mucha gente que hace inversiones, a veces con su dinero y le prometen un 50% y de repente se encuentra que no saben cómo pagar. Y en cambio hay inversiones que pueden ser lo mínimo un 2%, pero como la gente quiere tanto de la noche a la mañana prosperar, no se dan ni cuenta cuando están perdidos. Y ojalá Dios nos ayude a nosotros. Dice su siervo en este mensaje Inversiones, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? O tener la vida eterna. ¿Qué bien pudiera hacer para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Amén. Ninguno hay bueno sino uno. Amén. Dios. Amén. Ni él se consideró bueno. Amén. En cambio, usted como, ojalá Dios le ayude. Porque hay un mensaje, no recuerdo en este momento, dice, cuando usted se considere bueno, para Dios usted es malo. Pero cuando usted se considere malo, para Dios es bueno. Amén. Oh, ¿lo creen con todo su corazón? ¿Ha venido usted esta tarde como bueno o como malo? Si ha venido como malo, ya sabe, para Dios usted es bueno. Que hay poco, mi hermano. Amén. Bueno, para esos poquitos lo voy a hablarle. No es para todos, mi hermano. ¿Lo cree con todo su corazón?
Amén. Qué bien pudiera ser, qué bien pudiera ser para tener la vida eterna. Y le dijo: ¿por qué me llaman bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Más si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tu hermano te ofendiera 70 veces del día, perdónalo. Y ellos dijeron: Señor, aumentanos la fe. Porque esta carne no tiene capacidad para perdonar. Pero Dios nos dé la capacidad para perdonar. No importa cuántas veces el hombre en el día te pueda ofender. Él dijo: si 70 veces te ofendiere. Y ellos dijeron: eso es imposible, que esta carne lo pueda hacerlo. Pero Señor, aumentanos la fe. ¿Qué estamos necesitando más en esta hora? Fe. Amén. Fe para agarrarnos de lo que Él prometió. Amén. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Usted necesita, yo necesito fe para creer que Dios ya me sanó. Ahora, no importa la enfermedad que yo tenga, no tiene nada que ver la enfermedad. Lo que tiene que ver es que usted lo crea. Que cuando Dios envió a su Hijo, la sanidad fue para mí, mi hermano. Que cuando Dios envió a su Hijo a la semejanza de carne, para en su carne llevar la muerte, llevar todo lo que nos apretaba aquí en esta tierra, usted puede creer que Él ya lo sanó. Usted tiene que creer esta tarde que Él ya lo sacó de aquí de la tierra. Usted tiene que estar creyendo esta tarde que para Dios estamos glorificados. Ahora, me miro yo y me veo que no pasa nada conmigo. Pero yo miro la palabra y ahí necesito fe. Fe para agarrarme de la palabra. Ahora, la palabra fe, mi hermano, cuando hay fe, hay confianza. Usted no está creyendo en algo que alguien lo dijo. Porque si lo dice un senador, o lo dice un concejal, o lo dice un alcalde, o lo dice un presidente, usted puede tener problemas. Amén. No le cree mucho. Pero que Dios saque esa incredulidad y que no vaya a creer que lo que Dios dijo va a suceder. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted tiene que tener fe esta tarde, confianza, para creer que si vino, Dios le va a dar algo. Entonces la fe trae confianza. La fe trae fidelidad. Y aunque usted esté todo negativo a su alrededor, usted sigue creyendo que Dios es real. Que Dios es verdadero. Y aunque la gente vaya a perder el tiempo, vaya solamente a canutear, no importa, pero Dios algo hará conmigo. Señor, yo necesito algo de ti, Padre. Mira, la reunión pasada estuve muy frío. Yo no le echo la culpa al hermano del lado, es mi culpa. Es mi culpa porque yo no oré lo suficiente. Yo no vine creyendo lo suficiente. Pero tú puedes sacar esa fealdad de mí, Señor. Amén. Yo miro al hermano, miro al otro y me deprimo, Señor. Saca ese espíritu criticón de mí, Señor.
Hazme ser fiel a tu palabra. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Porque hay hermanos que miran al otro, y puede que el otro esté con un saco de hielo que hay que tomar un cincel para romperlo. Pero a usted no le importa cómo esté el del lado. Usted es un adorador, mi hermano. Usted no vino a mirar a su hermano, ni vino a mirar a su hermana. Usted viene a mirar a Dios, mi hermano. Hoy día yo quiero ser fiel a Dios. Señor, necesito que este día tú me des obediencia. Si el predicador dice que estamos flojos, saca la flojera de mí. Si el predicador me dice que yo no aplaudo ni levanto las manos ni por si acaso, oh señora, dame fuerza para levantarla. Si el pastor dice que usted es flojo para decir amén, dame fuerza para decir amén. Permíteme ser obediente. Y no mirar a Guatón Flores adelante, sino mirarte a ti, Señor. Porque cuando decimos amén, es un sello. Amén. Y a veces nosotros miramos a más, miramos acá, miramos allá y no decimos amén. Porque también tenemos que reconocer que muchos de nosotros a veces somos rebeldes. Yo le llamo rebelde sin causa. Rebelde sin motivo. Amén. Oh, Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Entonces, ¿cuántos adoradores han venido esta tarde? Adorar al Dios de la gloria en espíritu y en verdad. Amén. Porque Dios requiere verdaderos adoradores. Que no estén mirando para el lado, estén mirándolo a Él solamente. Porque fidelidad solamente se va a encontrar en Él. Yo digo estas palabras y quiero que me entiendan. Dios, por gracia, Dios ha permitido, por gracia, que tenga 46 años de matrimonio. No es que yo lo haya querido. No, Dios me ha cuidado. Dios me ha librado. Y usted sabe que Dios lo ha cuidado. Usted sabe que Dios lo ha librado. Porque Dios es real, es rico y grande en misericordia. Aquí no estamos porque yo soy más grande, usted es más grande. Es porque Dios nos ha cuidado. Amén. Y Dios nos ha dado obediencia. Que tan pronto tú ves una mujer que te tira un piropo, tú inmediatamente te escondes detrás de la palabra. Porque la palabra es nuestro escudo. Amén. Gloria, ya no me dice mucho amén. Estamos aquí para darle toda la gloria, toda la honra. Por eso que no hay nada bueno en nosotros. El único bueno es el Señor Jesucristo. ¿Sabe usted? Cuando ya lleguemos a ser verdaderamente buenos, es cuando Dios nos transforma. Cuando Dios nos saque de esta tierra. Cuando ya vivamos esos 40 días transformados en este cuerpo, entonces recién este habrá perdido la batalla y Dios la habrá ganado. Pero mientras no, mi hermano, cuídese, mi hermano. Dijo su siervo el profeta: no le crea su mente, no le crea su razonamiento, crea lo que Dios dice.
Si Dios habla, si Dios nos corrige y nos dice que debo orar para que Dios nos dé fe, yo quiero, Señor, que tú aumente la fe. Mira, Pedro, el diablo me ha pedido para que tú seas zarandeado. Pero yo voy a orar por ti para que tu fe no falle. Quizás cuántas veces nosotros el enemigo nos ha pedido y hemos sido zarandeados y luego nos damos ni cuenta que nuestra fe está por el suelo. Pero Dios nos levante, mi hermano. Amén. Amén. Dios nos dé obediencia de tal manera que usted puede ir caminando y Dios te dice: cuidado, ora. Dice: Señor, ¿por qué me dijiste cuidado? Es que Dios sabe lo que viene. Anoche tuve como 4 pesadillas, mi hermano, fuertes, que Dios me mostraba cómo era el ser humano adentro y cómo trabaja Dios adentro y cómo el diablo pide para zarandearnos. Él mira la luz que está adentro. Y me mostraba un cuerpo donde adentro estaba un cuadrado hacia abajo y tenía solamente una puerta. Y luego todo lo cubría el cuerpo. Pero la luz que entraba adentro resplandecía en el cuerpo. Y aquellos que veían menos luz, el diablo lo atacaba más. Estamos peleando una gran batalla. Tú y yo estamos peleando una gran batalla. ¿Cuántos lo creen? Tenemos un cuerpo terrenal, un cuerpo engendrado por nuestros padres, que nos engendraron bajo sexo, nos engendraron bajo inmundicia, bajo pecado. Pero tenemos un cuerpo, mi hermano, que Dios lo engendró. Quizá a algunos hermanos no les gusta mi expresión. No importa que no le guste, pero fuimos engendrados de esa manera. Y Dios por su gracia ha venido, mi hermano. Y hemos visto que cuando entró el Espíritu Santo a nuestro corazón, muchas cosas que antes hacíamos, ahora ya no podemos hacerlas. Porque vemos que el Espíritu Santo va tomando control de este cuerpo. Y usted tiene fe que el que lo llamó, tiene fe que el que lo escogió, tiene fe que el que lo engendró va a tomar dominio de todo. Pero para que tome dominio de todo, tiene que decirle: Señor, me rindo. Me rindo. Solamente tú tienes palabra de vida eterna. ¿Cuánto lo creen? Me rindo. Y esto es lo que le cuesta a este. A este Cuesco Cabrera lo que le cuesta es rendirse. Es someterse. Es ser obediente. Es ser fiel a la palabra. Es ser fiel a su esposo. ¿Quién es su esposo? El Señor Jesucristo. Tú miras a tu esposa y de repente ves que tu esposa te contesta. De repente ves que tu esposa no es obediente. Eso te tiene que hacer ver, recapacitar.
y mirar tu condición tuya, que tú no estás siendo obediente a tu esposo. Tú estás requiriendo de tu esposa que sea obediente a tu voz. Tú estás requiriendo que tu esposa te quiera, que tu esposa sea fiel. Pero también tienes que pensar que eres tú el que tiene que ser fiel. Eres tú el que tienes que amar a Dios. Amén. Y a veces nuestra esposa refleja nuestras fallas. Y queremos escondernos detrás de nuestra esposa. Y nos damos cuenta que soy yo el que está fallando. Dígame amén. Porque Dios requiere. Dios está requiriendo. Y es la misión de Dios que tanto el esposo y la esposa lleguen a ser uno. Pero usted mira a su esposa y mira a su esposo y todavía lo ve todavía lejos. Entonces cuando vemos esa peculiaridad, usted dice: Señor, así también estaré yo contigo. Ya no me dijeron mucho amén. Ya se nos chupó la cosa aquí. Entonces necesitamos fe. Necesitamos fe para creer. Que yo no tanto debo mirar a mi esposa. Debo mirarme a mí mismo. ¿Cuánto estoy siendo obediente a la palabra? Usted no llama a ser obediente al pastor, no llama a ser obediente al diácono. Estamos hablando de ser obediente al pastor Espíritu Santo. Usted no vino aquí a la iglesia esta tarde porque formamos un acuerdo y luego la reunión. No, usted viene porque usted siente. Hay alguien que lo trae. Usted no está viniendo a la fuerza. Usted debe venir por amor, mi hermano. Usted debe venir por fe, mi hermano. Creyendo que lo que está malo Dios se lo sacará, mi hermano. Si usted vino cansado, usted tiene que ir creyendo que aún cansado, su fe tiene que subir, mi hermano. Y creer lo que dice su palabra. Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo daré descanso. Nuestro verdadero descanso está en Cristo. Está en la palabra. ¿Cuántos lo creen? Señor, permíteme ser obediente. Permíteme, Señor, si tú me das media hora antes, como nos dijo tu siervo, el profeta, llegar a orar. Permíteme ser obediente. Pero no llegar 10 minutos y a sentarse, mi hermano. En eso estamos siendo desobedientes. Mis hermanos que trabajan, mis hermanos diáconos, permíteme ser obediente, Señor. Llegar media hora antes que se abra las puertas para orar. Permíteme llegar media hora antes, los músicos, para orar. Lo de la sala de. Pero es que no tengo tiempo, Señor. Permíteme venir clamando. Pero quieres ser obediente a la voz de tu siervo. Si no, nos encontraremos como una esposa que hace lo que quiere. Nos vamos a encontrar como una esposa que los diáconos oran, los músicos oran cuando quieren, el pastor ora cuando quiere, y la iglesia, su media hora que tiene para llegar a orar,
dura ni 5 minutos y ya está sentado. Oh, dice, soy obediente. ¿A qué? Me está diciendo que tiene fe para ser obediente. Yo te digo esta mañana, esta tarde, Dios nos dé fe, mi hermano, para obedecer que Dios realmente, Él mandó un profeta. Él no vino a hablar por su propia cuenta. Él vino a hablar lo que Dios le colocó en su corazón. Y muchos de nosotros tenemos tiempo para llegar la media hora antes a orar y no lo hacemos. Es porque somos desobedientes. Amén. Amén. Queremos más de Dios. Pero ¿qué hacemos por querer más de Dios? Dígame, hermano, ¿qué hacemos? ¿O qué estoy haciendo por querer más de Dios? Si a veces podemos decir esta tarde, somos desobedientes. Desobedientes a la voz de lo que nos enseñó un profeta. Y pudiendo llegar a orar, tratamos de llegar, pero justo. Se ven tres hermanos aquí, o tres hermanos acá, uno por acá, y yo, los demás sentados, los demás yendo al baño, dando vueltas, mirando, dándose vuelta, conversando, saludándose. Pero no somos obedientes a la voz del pastor. No somos obedientes a la voz del esposo. Pero nosotros exigimos en la casa que nuestra esposa sea obediente. Pero no somos obedientes al pastor, al esposo, Espíritu Santo. Lo estamos haciendo nuestra propia manera. Y nuestra fe no puede subir. No puede subir un nivel más alto. ¿Sabe por qué? Porque tenemos nuestra propia intelectualidad. Y lo hacemos a nuestra propia manera. Y usted me va a decir, hermano Flores, si soy obediente, yo se los contara aquí cuando oran ustedes, le diría que no. Porque yo los veo de la oficina. El pueblo va perdiendo, dice su siervo, hay que subir un nivel más alto. ¿Qué es subir un nivel más alto? Dice, es encontrarse con lo que él dice. No con lo que dice usted. Amén. Oh, Dios nos ayude. Dios nos dé fuerza. Amén. Bueno, yo no pensaba hablar de estas cosas. Así que, ¿cuántos quieren subir un nivel más alto? ¿Cuántos quieren que su fe crezca? Comencemos a obedecer. Y vamos a partir por el principio. Si yo puedo llegar a las 7 de la tarde a orar y orar hasta las 7:25 o 7:30 hasta que el devocionalista pase aquí adelante, será una gran bendición. Entonces quiere decir que yo estoy obedeciendo lo que dijo Dios por un profeta. De lo contrario, nos vamos a encontrar todos aquí que estamos desobedientes. ¿Y queremos ser obedientes?
Amén. ¿Cuántos queremos ser obedientes? Pero ¿sabe lo que va a suceder? El domingo va a estar lleno orando allí. Ya el miércoles ya no va a estar igual. Porque somos creyentes mentales. Somos más creyentes intelectuales que creyentes de fe. Porque hoy día vivimos más preocupados de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, de lo que la palabra pueda producir. Por eso es que el diablo ataca a la gente. Ve que la gente no tiene oración, no tiene respaldo en el banco. Amén. Entonces, miramos la escritura, miramos lo que nos enseñó un profeta, y él dijo que los diáconos debían llegar media hora antes a orar, antes que la iglesia, antes que las puertas se abran. Los diáconos y los síndicos. Díganme aquí si estamos siendo obedientes. Los que tenemos tiempo, los que podemos llegar temprano, los que no están trabajando apatronados. Ay, ay, ay. A ver, los jóvenes arriba de la sala de audio, los músicos. Tienen que llegar media hora antes. A orar. Estamos siendo fieles, pudiendo hacerlo. Algunos de ellos no trabajan, algunos estudian, otros tienen tiempo, otros trabajan, tienen horario. Pero estamos siendo fieles a lo que Dios nos enseñó. Y estamos, Señor, dame, Señor. Y ¿cómo te voy a dar si tú no eres fiel? No estamos siendo fieles a la voz del esposo. Mi esposo, tu esposo es el Señor Jesucristo. Y si no somos fieles aquí, quiere decir que fuera de aquí somos más infieles. Porque si aquí no llego a orar ni 10 minutos, quiere decir que en la casa. Quiere decir que si el miércoles mundialmente se ha dedicado para orar y hemos dejado una hora establecida para orar, una hora. Y sabemos que en el mundo entero la mayoría de los tabernáculos están orando. Uno quizás dos horas antes, uno una hora menos, una o dos horas, pero están orando ellos. Y su siervo dijo, y muchos el día miércoles se quedan a ver, prefieren quedarse a ver la teleserie de Susi y no vienen a orar. Es un tiempo quizás en la semana, no tenemos para orar una hora. Y Dios nos permite el día miércoles, los que llegamos aquí a este lugar, a ser fieles. Ay, a orar. Luego digo yo, el día miércoles lo dedicamos a orar. Y aquí llegan 20, 30, 70 hermanos, 40. Y los que se van para casa. Quiere decir que, ¿cuánto aquí nos truena el miércoles? A ver, levánteme la mano. Levante la mano, hermano, si yo estoy haciendo un censo, mi hermano. Pregunto, ¿oraron en la casa? Uno. Dos.
4, 5, oiga, 6. Y lo demás se lo olvidó, por mano. Se lo olvidó que tenía que encontrarse con su esposo. Se olvidó que tiene que encontrarse con su Espíritu Santo. Se olvidó que tiene que encontrarse de ser agradecido con el que le da el pan. Le da la comida. Se olvidó el que siempre lo está cuidándolo. Se olvidó de darle gracias. Porque hay uno que siempre nos ha cuidado, a mí, a ti. Es Dios, mi hermano. Pero a veces nosotros somos totalmente desagradecidos. Pero queremos exigirle al Hijo que sea agradecido. Y yo con Dios, ¿cómo soy? Queremos exigirle a la esposa que sea fiel. ¿Y cómo soy yo? ¿Usted quiere más de Dios? ¿Queremos más de Dios? ¿Queremos que nuestra fe suba? Comencemos a ordenarnos. Me gustó un joven que me hablaba por Facebook, me decía, estoy comenzando de cero. Y yo creo que aquí vamos a tener que repactar esta tarde. Vamos a tener que comenzar de cero. Amén. Los músicos van a tener que comenzar de cero. Lo de la sala de audio, comenzar de cero. Los diáconos, comenzar de cero. La iglesia, comenzar de cero. Porque hemos sido desobedientes a la voz que nos enseñó un profeta. Porque nosotros, el intelecto, no hace creer que somos mejores que lo que dijo un profeta. El solo hecho de que usted haga la cosa a su manera es porque usted cree, mi hermano, que lo que usted está haciendo es mejor que lo que dijo un profeta. El secreto más grande de un creyente para crecer es rendirse. El secreto más grande de un creyente para crecer es que él se considere que no es un don nadie. Entonces, la palabra fe produce confianza. La palabra fe produce creer. La palabra fe produce fidelidad. Estamos siendo fiel a su palabra. Y no estamos permitiendo que ninguna cosa nos saque fuera. Estamos siendo obedientes. Y eso todo nos va a dar seguridad de saber que estamos cumpliendo con el Dios de la gloria. Amén. Amén. ¿No siento que da pena saber que no estamos cumpliendo? Porque aunque usted me diga algo, yo sé que lo estamos cumpliendo. Aunque usted me diga, porque yo lo veo constantemente, pues yo sé que estamos mal. Y tenemos que reconocer que la debilidad de esta carne están siendo mayores que la palabra. Dios nos ayude. Pongámonos de pie. Tómense de la mano el uno y el otro. ¿Quién va a prometerle al Dios de la gloria esta noche? Amén. Señor Jesús, yo primeramente, Padre, con mis hermanos presentes, Señor Jesús, tenemos que reconocer, Padre,
tenemos que confesar que hemos sido desobedientes a la voz de nuestro esposo, a la voz de nuestro pastor. Tenemos que reconocer, Señor, que estoy viviendo más una vida intelectual que subiendo a un nivel más alto a encontrarme contigo, Señor. Señor, mira esta iglesia, Padre. Yo no estoy hablando por lo demás, Señor. Estoy hablando por nosotros aquí presentes. Haznos fieles, Padre. Haznos obedientes. Haznos creyentes genuinos. Yo necesito, Padre. Yo quiero, Padre. Yo deseo que mi fe aumente, Padre. Pero a veces mis debilidades, mis cosas carnales, me están sacando fuera, Señor. Y en vez de estar más fuerte con tu palabra, estoy más débil, Señor. Oh, Padre, ven a la escena, Señor. Ven a la iglesia. Ven a nosotros, Padre. Ven a los diáconos. Ven a los jóvenes, Padre, de la sala de audio. Ven a los músicos, Señor. Aleluya. Aleluya. Habla, Padre. Te doy gracias esta noche, Señor, por haberme confundido con mis notas, Señor. Eras que tú querías hablar, Señor. Te doy las gracias, Padre. Te doy la gloria, te doy la honra. Necesito de ti, Rey. Gracias por hablar, mi Padre. He sido desobediente, Padre. Cada hermano, cada hermana, ore, mi hermano. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Todo tú conoces, mi corazón. Estaba vacío, Padre. Nos encontramos exactamente como Daniel, Señor. Que ya habían transcurrido 68 años. Y faltaban 2 años para cumplirse. Y nuestro hermano Daniel dijo: hemos fallado, Señor. Hemos fallado, Padre. Hemos sido desobedientes a la voz de tus siervos, los profetas. Hemos sido desobedientes a tu palabra, Padre. Oh, ayúdanos, Padre. Cuando tenemos la palabra cumpliéndose en nuestros propios ojos. Y como hoy día yo podía oír, Padre, Señor, cuando subieron la bandera del Vaticano ahí en el Senado americano, el Papa pudo decir: ahora soy yo el que mando. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta la hora que estamos viviendo, Padre. Tu palabra no ha fallado, Señor. Somos nosotros los que fallamos. Oh, aleluya. Oh, gracias, Señor.
todo cumpliéndose al pie de la letra. Y nosotros, en vez de ser más fieles, en vez de ser más adoradores, en vez de ser más gente que ora más, Señor, nos encontramos siendo infieles, siendo más creyentes intelectuales que creyentes, Señor, de tu palabra. Ven, Señor Jesús. Mira, Pedro, el diablo me ha pedido para que sea zarandeado. Pero yo voy a orar para que tu fe no falle. Señor, te amamos, te bendecimos. Te damos las gracias. Aleluya. Aleluya. Que cada hermano, cada hermana que está presente, Señor. Cada hermano, cada hermana que está a través del audio, Padre. Permítele, Señor, reconocer que sin ti no somos nada. Estamos dependiendo de ti, Padre. Y a veces nuestros principios cristianos están siendo saboteados por el diablo. Y aquí venimos esta tarde levantándonos, Señor, de acuerdo a lo que tú anoche me hablabas, me mostrabas, Señor. Quizás no pueda decírselo a todos los hermanos, pero Señor, la hora es difícil. Oh, te damos las gracias. Que ojalá tu pueblo despierte, Padre. Ojalá que tu pueblo no diga: oh, el hermano Flores vino a hablarnos, a pegarnos. Sino que puedan decir gracias. Darte las gracias a ti, Padre. Porque tu Espíritu Santo ha venido a corregirnos. Ha venido a enderezarnos. Ha venido a hablarnos de nuestros principios, Señor. Oh, te amamos, te bendecimos. Te damos las gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre. Agradecido, Señor, por hablarme, Padre. Te doy gracias por corregirme. Te doy gracias porque anoche me hablaste. Oh, te damos la honra, te damos la gloria. Estamos aquí, Padre, para decirte: te amamos, Señor. Pero, Señor, mis debilidades ya no son porque no tenga fuerza, son porque yo le he dado lugar al diablo. Le he dado lugar para que él sabotee, Padre. Pero levántanos, Señor. Levántanos esta noche, Padre. Que nuestra fe suba, Padre. Suba a un nivel más alto. Como tú me dijiste a nuestro hermano Juan: sube acá. Aleluya. Subamos a un lugar más alto. Donde no olvidemos de todos los problemas que tenemos. Cristo es la respuesta. Cristo es nuestro refugio. Cristo es nuestro amparo. Cristo es nuestra fuerza. Nuestro pronto auxilio. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. No quiero ser una iglesia más de mensajes. Quiero ser una iglesia que viva tu palabra.
que sea obediente a la voz de tu siervo. Porque tú dijiste, porque no hará nada Jehová al Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y nuestro hermano dijo, si mi pueblo se humillare y se convirtieren, entonces yo iré desde los cielos y abriré vuestros ojos. Oh, ayúdanos, Señor. Sácanos de esta carne. Sácanos de este mundo. Y tú levantes un pueblo, Padre, con oración. Tú levantes un pueblo con dinero en el banco. Oh, suficiente dinero guardado en el banco, Padre, para que cuando venga la tormenta tendremos donde pararnos, Señor. Oh, aleluya. Oh, gloria a Dios para siempre. Sabemos que nuestro banco es el Señor Jesucristo. Sabemos que nuestro banco es tu palabra, Padre. Aleluya. Amén. Que nos podamos parar como se paró Pedro aquel día, Padre. No tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. Oh, aleluya. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Gracias. Te amamos, te bendecimos. Cada hermano, cada hermana, aquí en este lugar, yo primeramente tengo que reconocer, también he sido infiel a tu palabra. Oh, gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Cada hermano, cada hermana tendrá su parte contigo, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Alábele, glorifíquele. Amén. Si mi hermano puede ir tocando Cristo la respuesta. Gracias, gracias, Señor. Aleluya. Amén. Perdónanos, Señor Jesús. Aleluya. Amén. Cristo está.
tu gracia infinita, Padre. Tus misericordias que son nuevas cada mañana. Has tenido misericordia de nosotros esta hora, Padre. Para recordarnos cosas que son básicas y que a veces nos olvidamos de ellas y las pasamos por alto. Ayúdanos, Señor, a que esas cosas básicas, como creyentes de tu pueblo, no se nos pasen más por alto. Te amamos, te bendecimos, te doy las gracias, porque a veces tenemos problemas, tenemos dificultades y no entendemos por qué son, y a veces nosotros mismos hemos caído en la falta. Esto tiene la respuesta, Señor. No hemos buscado esa respuesta. No hemos buscado en oración, no hemos buscado lo suficiente para que tú nos hables, nos contemos. Te doy las gracias, te doy las gracias. Ayuda a todo el pueblo, a todos los hermanos de los distintos lugares que han oído tu palabra. No podemos pasar por alto ni una jota, ni una tilde. Nada pasará por alto, que tu palabra es fiel y verdadera. Te amamos y te bendecimos. Te damos las gracias. Te damos la gloria, la honra. Señor, al salir esta noche por estas puertas, te vayas con nosotros. Tú nos guíes, Padre. Y que vayamos meditando y nos demos cuenta, Señor, que no hemos sido fieles a tu palabra. No hemos sido fieles a nuestro esposo. No hemos sido fieles a tu nombre. Sácanos de ahí, Señor, y haznos ser fieles, Padre. Señor, te amamos y te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria. En el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Saluda a su hermano y a su hermana. No voy a cantar un corito que tiene mi hermano.
Gracias.